hemos tenido de nuevo el ingreso de un frente de tormenta que podría extenderse hasta el día domingo inclusive. Hasta ahora tenemos un promedio en la cuenca de unos 5 milímetros, 6 milímetros. Ha comenzado a caer muy levemente de nuevo alguna precipitación. Vamos a tener para horas de la tarde, si esto no se modifica, un pequeño ingreso de agua que no creo que supere el metro. Ha ingresado agua, ¿no? Sí, bueno, en la tormenta anterior tuvimos el ingreso de una creciente de 3 metros 70 aproximadamente en horas de la noche, lo cual, bueno, no, nos vino muy bien para, perdón, tanto para los ríos como para el agua. ¿A qué vado está cerrado? En este momento el único vado cerrado en Carlos Paz es el de El Fantasio. ¿En los chorrillos ingresó algo de agua? Ingresó muy poquito, en este momento no hay novedades sobre que se refiera a un ingreso de agua en los Chorrillos. ¿El mensaje para los vecinos? El mensaje para los vecinos, bueno, tener suma precaución, como dije anteriormente, estamos con una alerta meteorológica, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro, circular con total precaución por todas las arterias de la ciudad y respetar las indicaciones tanto de los agentes de tránsito municipales, policía y la gente de seguridad de SP. Por otro lado, ¿se realizó un control de alcoholemia ayer a una persona que provocó un accidente a la altura de los cortes de FUR? Sí, en horas de la tarde, una persona que conducía su vehículo nos pidió apoyo la policía de la provincia, donde se acudió a hacer el control de alcoholemia, que le dio un valor alto y fue secuestrado el vehículo por personal policial. Bien, ¿esta persona de edad aproximada? No, no tengo la edad, digamos, justa, pero habría sido una persona en unos 30 y pico de años. Bien, ¿sufrió heridas tras el accidente? No, 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 no tenía heridas, pero sí fue trasladado a la policía porque tuvo, digamos, a un altercado con el personal policial. ¿Son frecuentes este tipo de trabajo junto con la policía? Sí, permanentemente estamos trabajando con la policía de la provincia, la gente de la unidad regional, con lo cual la relación cada vez se afianza mucho más y tenemos permanente contacto y accionamientos en conjunto.